Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45, pues así van las cosas en el Distrito Federal. ¿Y qué le cuento? Jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera hizo los cambios, ¿no? Y como platicábamos hace un momento con el licenciado Gerardo Quijano Morales, hay muchos pendientes. Rezago en cuanto a la publicación de esas normas que ya fueron legisladas, aprobadas en la Asamblea Legislativa. ¿De quién depende esto? Pues de la Consejería Jurídica. El día de hoy agradecemos mucho al licenciado Manuel Granados Covarrubias, que es el nuevo consejero aquí en el gobierno del Distrito Federal, el que nos tome la llamada. Manuel Granados, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes, como siempre, a sus órdenes y de su audiencia. Preguntándote, Manuel Granados, ¿cómo recibes la Consejería Jurídica del Distrito Federal y cuáles son los planes? Con un tema muy claro de reestructuración, de cambio de justamente de esfera, de planes de presentación de documentos, a ver cuándo se iba a realizar. Hoy tenemos un tiempo de respuesta de 20 días, porque ya se puso jurídica a las y los capitalinos, y eso, bueno, pues nos permite actuar de diferente forma. Sin embargo, bueno, pues nosotros seguiremos en esa pues estrategia de generar una conducta de atención inmediata a la ciudadanía. La primera instrucción que hemos recibido del jefe de gobierno es el que estemos en contacto permanente con los ciudadanos, el ofertar los servicios de la consejería en cada una de las unidades habitacionales, en los barrios, en los pueblos, en las colonias de la ciudad, y eso que nos permite atender ahí en las zonas de manera inmediata pues todas las demandas que están en nuestras manos en términos de tributación. Licenciado, muchas felicidades por tu nombramiento. Te saluda Juan Carlos Zárraga. Licenciado Manuel Granados, ¿qué pendientes encuentras en la Consejería Jurídica? Bueno, Juan Carlos, con el gusto saludarte, como siempre, decirte que es muy amplio el tema de la Consejería Jurídica, porque nosotros llevamos el registro civil, el registro público, la defensoría de oficio, los juzgados cívicos y los litigios en donde el gobierno de la ciudad es parte, como el tema de la línea 12, el de la gasera que tenemos ahora, de Gras Nieto, con el tema del trágico accidente ahí en Pasimalpa. Todo este tipo de temas nosotros tenemos que darle un seguimiento muy puntual al procedimiento, a los cursos legales que llevan las actuaciones que hemos emprendido frente a estos temas, y en ese sentido estamos muy atentos para revisar cada uno de estos puntos que ha tenido en estos primeros dos días de trabajo, pues reuniones con todos los directores generales, estar al pendiente de los temas, generar las condiciones de presencia jurídica, cambiar la estrategia de atención a la ciudadanía. He anunciado el tema que le propondremos al presidente del gobierno para que de manera inmediata revisemos cuántas personas indígenas están comportando algún tema de procesos penales en los territorios de la ciudad, y que esto, bueno, permita de aquellos delitos que no son graves y de inmediata liberación. Licenciado, esas normas y leyes que ya fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa, ¿a cuántas ascienden que están pendientes por publicar? Bueno, es un tema efectivamente que tiene como atribución la Consejería Jurídica. Sin embargo, el último procedimiento es el refrendo de cada uno de los titulares de las áreas en donde impacta cada una de estas leyes. Estamos en ese proceso de firma pues del refrendo por cada uno de los titulares. Estaremos anunciando próximamente pues la publicación de estas leyes, que son muy importantes para la ciudad, que han sido producto del consenso de la Asamblea Legislativa, y en ese sentido estaremos dando puntual cumplimiento a su publicación. Tú ya viviste en la Asamblea Legislativa como presidente de la Comisión de Gobierno el atorón que en el gobierno del Distrito Federal, en el Ejecutivo, se le da a las leyes una vez que ustedes trabajan, hacen toda la chamba, aprueban la ley, la mandan al Ejecutivo para que la publique y luego no sale. Y ahora te toca estar en la Consejería Jurídica, donde pues se hace la publicación, ¿no? ¿De qué manera vas a trabajar como para que realmente lo que hacen en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pues se cumpla y sí se puedan publicar esas normas? La instrucción que yo recibí del jefe de gobierno es tener una interlocución inmediata con todos los actores políticos, con todas las fuerzas representadas en la Asamblea, en esta legislatura y en la que viene, y a partir de ahí, bueno, generar las condiciones necesarias para
generar pues justamente sus publicaciones. Insisto, es un procedimiento que una vez que ha sido aprobado, ahora viene por la parte del Ejecutivo local el refrendo en las diversas áreas, cosa que estamos ahorita haciendo. Yo he pedido el día de hoy justamente instruir a los directores generales de que me informen cuáles son los pendientes de los titulares de las distintas dependencias que hace falta de refrendo para pues pedirles que en lo inmediato pueda darse esta publicación. Licenciado Manuel Granados, en el mismo tema, se ha visto desde la quinta legislatura, tú lo viviste en la sexta legislatura, que existen varias leyes en la Ciudad de México que todavía no cuentan con el reglamento, a pesar de que estas leyes ya tienen años de haber sido publicadas. ¿Cuál va a ser la estrategia que tú vas a seguir ahora como titular de la Consejería Jurídica para solucionar este rezago? Pues el tema es inmediato, nosotros tendremos que cumplir con la legalidad. Justamente estamos en ciernes del reglamento de la ley, por ejemplo, que tiene que ver con la movilidad, el reglamento de tránsito, que es un tema muy importante para las y los capitalinos, que es un tema que habremos de sacar concentradamente con los actores principales que tienen que ver con la materia y sobre todo con las instancias de gobierno en donde implica esta acción. Nosotros estaremos muy pendientes de generar siempre la certeza jurídica para las y los capitalinos. Licenciado Manuel Granados Covarrubias, mira, nada más agradecerte el que nos hayas tomado la llamada, pero sí me gustaría invitarte a que nos acompañes en esta mesa de trabajo para que podamos decirle a quien nos hacen el favor de escuchar, a los ciudadanos de esta gran ciudad, cómo vas avanzando en los temas y qué se está haciendo al respecto. ¿Te parece? Yo acepto la invitación y sobre todo a partir de la siguiente semana estaremos ya recorriendo las calles, las colonias, los medios habitacionales para llevar los servicios de la Secretaría Jurídica directamente a los ciudadanos. Estaremos informando todo este programa de actividades para que por medios como el tuyo nos hagan favor también de difundirlo, para que tengan pues, estos instrumentos legales de identidad, el tema de la regularización de la tenencia de la tierra, el tema de las escrituras, en fin, todo lo que compete a nuestra área, que podamos dar asesoría jurídica gratuita directamente en las colonias, en los barrios, y eso nos permite también generar un acercamiento inmediato con la ciudadanía. Pues te agradezco nuevamente y ya estamos emplazados, ¿no?, para platicar. Y le recuerdo a los amigos que pueden buscar la información en el periódico El Punto Crítico. Vamos a dar puntual seguimiento de lo que haga el licenciado Manuel Covarrubias, Granados Covarrubias, en la consejería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, doctores. Bueno, pues ahí tienen. Es donde estaba el atoró, ¿no? Ya con estos cambios, dice el jefe de gobierno, que es para corregir el rumbo. Quiere decir que el rumbo no lo estaban llevando bien. Pero imagínate, el refrendo, que son las firmas que nos comentaba el licenciado Manuel Granados, pues a mí me parece que el anterior consejero jurídico se tardó demasiado para conseguir las firmas de los secretarios involucrados, ¿no? Por lo pronto 3 años, ¿no? Por lo pronto 3 años. Porque hay muchísimas cosas que se dejaron en la quinta legislatura. Y que no se hicieron. Y de los reglamentos, te doy nada más para muestra un botón. Ley de Aguas del Distrito Federal, publicación 2003. Al día de hoy, en el 2015, esa ley no tiene reglamento. Y entre otras cosas, no se puede aplicar la captación de agua pluvial y muchos beneficios porque no existe reglamento. Lo que le llaman la cosecha, ¿no? De agua. Entonces, yo espero que Manuel Granados sí pueda sacar este pendiente rápido, porque digo, es un hombre que conoce del tema, ya es de todas las confianzas del jefe de gobierno. Antes, recordemos, de que ser diputado estaba en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y bueno, pues él ya como diputado vivió todo el proceso legislativo y evidentemente sabe dónde se puede atorar todo este proceso. Que ya le ha tocado estar de los dos lados. De los dos lados, y yo creo que, ¿no?, es una ventaja que va a tener con diferencia a los demás ex consejeros jurídicos. Bueno, pues ahí está el tema, le vamos a dar seguimiento. Recuerde, hay que poner el dedo en la llaga, no podemos dejar que se cierre, porque si no, las hacen cachetona.